Kaixo, ongi etorri beste behin ere laklaketa saiora. Badakizuenez, saio honetan ikusentzunezko lan ezberdinak ekartzen ditugu eta horren inguruan eztabaida soziala eta kritikoa bultzatzen dugu. Gaurkoan ongi etorri dokumentala ekarri dizuegu. Kapitalismoaren berakadari dimentsio anitzeko krisia deitzen hasi ginenetik gaur egun arte, horren guztiaren ondorioak ikusi ditugu. Indarkeria, prekarizazioa eta beldurraren bidez individualismoaren indartzea. Geopolitikaren arabera, hori guztia aztertzen baldin badugu, adierazpen horiek guztiek askotariko eraginak baina helburu komuna izan dute. Azpimarra genezake, sistema neoliberal kapitalistaren zabaltzea eta sendotzea izan dela. Mendebaldeko komunikabide handietako berrietan, historikoki garrantzirik izan ez duten lurralde horiek, azken urteetan, nazioarteko terrorismoaren jatorri moduan aurkeztu dira. Gerra, behartutako leku aldatzeak, segurtasun falta eta baztertzea etorri dira gero. Gaur egun, Europa gotorlekuak bere status quo mantentzen du pertsonen gainetik igarota. Askotariko indarkerietatik ihes ibilbidetan edo mugetan hiltzen direnen gainetik pasata. Horren guztiaren aurrean jendarte zibila dago, jarrera horrekin kritikoa adierazten dena eta errepresio politikoei aurre egiteko antolatzen saiatzen dena. Eta nazioarteko elkartasunetik praktikara jotzeko beharra agerian usteko alegina egiten duena. Guztiaren erdian, inoren lurraldean, errefusiatuak daude. Euren urrengo norakoa, etorkizuneko patua, zein izango den ez jakitearen ezinegonaz bizi direnak. Testu inguru horretan jaio zen ongi etorri errefusiatuak plataforman, eta testu inguru horretan kokatu beharko genuke ere gaur hemen ikusiko dugun dokumentala. Gurekin horri buruz eta gehiago hitz egiteko baditu nire ondoan alde batetik dokumentalaren zuzendaria den Fermin Aio, kaixo Fermin. Eta bestetik Txus Elortza eta Nati Obeieiro ongi etorri errefusiatuak plataformako kideak zaretenak. Orain jarraian dokumentala ikusiko dugu, baina nahiko nuke aurretik zuek eta batez ere zuk Fermin apunte txiki bat egitea zer ikusiko dugu, pizkate beste aldean daudenak animatu daitezen dokumental honekin gelditzera. Bon, dokumentala hon eretzat sorpresa bat izan da. Ze hasi ginenean ez nuen pentsaten olako dokumentala edo olako historia atarako zanik, ez? Da, bueno, gauza izan zen, ongi etorri errefusiatuko komunikazio taldeak eskatu zidatela laguntza, martxa horretan ba, grabaketa batzuk egiteko da holan, da asteburu horretan egin genituen 25 elkarrizketa, bi egunetan, osea, matxete. Intenso bai, orduan. Tupera. Eta horren ondorioa dokumental hau da. Eta gauza da, konturatu ginela, zelango historia geneukan, elkarrizketak egin ondoren. Eta muntaia egiterakoan, orduan konturatu ginen zer geneukan eskuen artean, ez? Molan izan da. Orduan indarra edo mezu indartsua eta bizipen indartsuak ikusiko ditugu bertan. Bai, eta gauza ona daukan gauza bat da diskurtso politikoa ez dagoela holan sartuta, ez? Osea, bakoitzak kontatzen dau bere historia da, gero ikusten dauenak berak pentsatu behar dau ze konklusioak edo ataratzen dituen dokumentalatik. Ba, guazen ikustera eta horrela gure konklusioak atera ahalko ditugu. Etxeen geratu ginen zen eskolara joan barik. Etorri zen abioi bat. Eta zaben, Jesus, zelako raroa, abioi bat, ze pasaten dute da. Eta gero etorzien hiru aboi. Eta orduan hasi ziren bomba botaten. Da gu, ez ziren eurrien egon ginen zen, da ezken nun jakin nun sartu. Da bim, bom, dom, 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 bai ba, bombardio. Erretan egon zen Gernike, eta hain luzero Gernikera etorri barik. Ai, horri pasetan hau ni.
horrek ikusten dut zen ingerrak ez da nahi, ai hori bazeta ez dukure, gerrarik ez dukure gehiago ikusi. He perdido a mi madre en un bombardeo de régimen en Alepo. Tres meses después perdí a mi hermano mayor, disparado por un sniper, por un francotirador. Un mes después llamaron a casa para decir a mi padre que mi hermano menor de 16 años lo cogieron y murió en la cárcel, bajo la tortura en las cárceles del régimen. Nunca había pensado que iba a venir en Europa. Iba en Costa Marfil, el país vecino. La guerra de Costa Marfil había ya vuelto a empezar otra vez. Entonces allí la gente nos guiaron, oye, olvidaros de Costa Marfil, pensaros a otro camino. Mataron a mi marido, yo tenía que escaparme, cruzar el río Congo hasta Brazzaville, para llegar a otro país como Camerún. Tenía que subir andando, buscar otro sitio. Organizamos un campamento de desobediencia civil de más de 20.000 personas, quemaron todas las jaimas, asesinaron a personas. Yo estuve detenido y juzgado y condenado. Fue una decisión que tomamos con mi compañera, con la que estaba casada, y teníamos un hijo. Para que mi hijo pudiera vivir y decir tranquilamente que tenía dos madres. En el 2008 empecé a vivir un calvario. Cuando hicieron la represa, le prometieron muchas cosas a la comunidad que nunca se cumplen, que nunca le cumplen a la gente. En este país quizá hemos olvidado demasiado pronto que historias como las de las mujeres y los hombres que han llegado a Europa son historias que nosotros y nosotras en este estado hemos protagonizado hace muy poco tiempo. Los refugiados o los inmigrantes no eligen libremente dejar todo esto atrás y empezar desde cero. Cuando ves a la gente que quiere venir a donde tú vives porque creen que aquí es mejor, que vienen de 8 y 9 mil kilómetros en viaje durísimo, en unas condiciones inhumanas, y cuando realmente conoces el sufrimiento de las personas, es que no hay una persona que tenga un poco de sensibilidad que no se involucre. Lo que conmovió a gran parte de la opinión pública fue la imagen de Ayhan en las playas turcas ahogado intentando huir, ¿no?, de aquella situación. Yo creo que eso fue el inicio y el desencadenante de nuestro movimiento. Un barco con 68 refugiados y entre ellos era un pequeñito llevando un disfraz de Batman. Con sus padres cruzó huyendo de la guerra. Es la imagen de la vida. Nos cuesta asumir la cuota de responsabilidad que como sociedad tenemos para que miles de personas se estén desplazando por el mundo en unas situaciones de inhumanidad total. El mismo negocio de la guerra es el negocio también de la seguridad de las fronteras. 80 años después, la zona de Oriente Medio y Norte de África está repleta de guernicas. Ayer fueron los bombardeos israelíes sobre Gaza, antes de ayer fueron los bombardeos estadounidenses sobre Irak y hoy son los bombardeos rusos sobre Alepo. La chica siria con la que hablo yo aquí en Guernica me dice: Maitane, yo vivía igual que tú, ¿eh? Tenía mis amigas, mis estudios, mi trabajo, mi hija, mi pareja, no sé qué, igual. Y a mí la guerra, me dice, me sonaba historias que me contaba mi mamá, mi aichiche, igual que a mí, exactamente igual. El desierto de Sahara, donde me sentí que todavía el tráfico del ser humano sigue existiendo. De mi convoy, por ejemplo, de 90 personas, que si tú te caes, ellos no van a parar. Cuando llegábamos, los Tuareg de Argelia, los que nacen, nos soltan con una guía. Y eso teníamos que andar 5 días. Entonces, lo que no coge el ritmo suyo, estás perdido. Lo que han cogido el ritmo del guía, éramos 18 personas. 18 personas de los 90, no significa que todos han muerto, pero la mayoría se quedarían atrás. Ahí es cuando mi marido dice, bueno, vamos a reclamar lo que es de nosotros. Asambleas por más de 1.000 personas, el gobierno ve que van en serio, ya no le gusta el gobierno y dice, hay que parar esto. El año pasado, la aviación de régimen bombardeó el edificio de mi padre, así que murieron mis dos hermanos que me quedaban y mi cuñada, tengo una sobrina de 6 años ahora, que perdió los dos pies, el ojo derecho. Bueno, es una historia del pueblo sirio.
En la ruta de Mediterráneo Central, las personas se lanzan directamente al vacío en el mar. ¿Por qué? Pues porque en Libia hay una guerra civil y hay un mercado de esclavos, porque las mujeres son sistemáticamente violadas, porque los niños también se secuestran y se venden, porque hay tráfico de órganos. No tienen nada detrás más que terror y muerte. ¿Cómo no van a seguir hacia adelante? Dicen, pues que me muero, pues igual estoy mejor muerto en el fondo del Mediterráneo. ¿Qué van a hacer? Llegando en Libia, ya te empiezan a vender ropa. De que en Marruecos hay una valla que donde tú puedes saltar. Imagínate en todos los jóvenes que estamos, después de cruzar el desierto, de que muchas veces se dicen, oye, ¿por qué no vuelves si es tan difícil? Pero en ese infierno nadie no quiere volver allí. Y encima lo tuareg que tú pagas, que a la ida saben que realmente tú vas por el interés de buscar algo mejor. Pero a la vuelta eres un fracasado, entonces ni siquiera te llevan donde quieras. Tenía mi hijo mayor 4 años y yo estaba embarazada. Cuando yo veo ahí en la esquina un señor de negro armado, me pregunta, ¿dónde está José Goyes? Es como llama mi esposo. Lo estamos buscando porque lo vamos a matar. La orden es matarlo. No está, no está. Yo era con mi hijo aquí, no está. Migrante y refugiado es exactamente la misma persona. ¿Por qué la gente migra? ¿Por qué la gente se va al exilio? Nosotros somos en buena medida culpables del mal nivel de vida que existe en los llamados países del sur. Cada vez que se nos ocurre adquirir unas zapatillas de la Nike, estamos explotando a la gente que en Pakistán las fabrica. Tengámoslo presente. Estamos participando de esta explotación. Aquellos países que llamamos en vías de desarrollo, en su momento no fueron ni más ni menos que colonias. Pero si la colonización fue mala, peor fue o igual de mala fue la descolonización. El Congo, en cuanto a recursos naturales, debe ser hoy por hoy uno de los países con recursos más abundantes. A la vez el más rico y el más pobre del mundo. Esta es la explotación a la que sometemos a estos países. Los años 70, mi padre, por ejemplo, cuando eran jóvenes, no, a nosotros nos contaban que la comida le sobraba. En 1977 empezó a entrar la empresa de algodón, que es europea, y empezó a entrar la empresa de Sonacos, que es de las cacahuetes. Y ahora nosotros los jóvenes que estamos estudiando y ves que tu padre y tu madre están con un calzoncillo trabajando al lado tuyo, te duele y tú dices, y por mí, okay, yo tengo que hacer algo. Cuando se habla, se olvida de la historia. Estamos hablando de un continente de 400 años de esclavitud y después 350 de colonización. Y actualmente estamos hablando de neocolonialismo. Si nosotros miramos cuál es nuestro nivel de bienestar, nos daremos cuenta que es enormemente mayor que el nivel de mucha gente que viene a intentar vivir una vida mejor con nosotros. Esas situaciones están interconectadas. No son tan lejanas como pensamos aquí. Cuando aumenta la impunidad en un lugar del mundo, aumenta globalmente. Cuando Israel bombardea la Franja de Gaza y se puede encargar un hospital y se puede encargar un colegio porque dentro, según ellos, hay terroristas, pues eso es un discurso que se va extendiendo, que se va instalando y que hace que cuando mañana aquí necesitemos esa distinción entre civiles y combatientes ya no va a haber, porque ha aumentado el umbral de la impunidad y porque cada día aumenta. Y no es casual tampoco que en el Estado español tengamos la ley Mordaza, tengamos cada vez leyes más represivas. Mi madre es una hija de la guerra civil, yo me dedico a cubrir conflictos y me dice, hija, tú no tienes ni idea de lo que es una guerra. Mi mamá Luisa fue refugiada, expulsada por la violencia y la situación de la guerra civil. Lo que está pasando en Siria o en cualquier parte del mundo ha pasado aquí. Está muy bien ayudar a los refugiados, pero también ir a la fuente de esa crisis, es decir, terminar con las guerras, con el comercio de armas, porque hay muchas empresas que están ganando por esa guerra. Pasaron 2 semanas y volvieron.
Ahí fue lo peor. No me mataron, pero me ultrajaron con mi hijo. Te ponen una pistola en la cabeza donde te sientan. El Estado español es responsable con las guerras que organizan nuestros países, con las armas que les vende. Es responsable de que la gente acabe viviendo desde aquí. He vivido 17 años refugiada. Sé lo que es. Cuando alguien huye, buscar protección. A mí me duele mucho porque he estado en esta situación. Yo he tenido suerte. He conseguido ser refugiado político. Pero hay miles y miles de personas que no tienen esta suerte. Sí que había igual más sensación de esperanza, ¿no?, que de lo que hay ahora. Ahora, cuando ya ha habido una respuesta mucho más estructural de la Unión Europea y donde hay un diseño ya de una política muy concreta de retener a la gente en las zonas fronterizas, ahora es una imagen de desesperación, ¿no?, de falta de esperanza. Esa marcha es un despierto de la memoria en esta tierra que 80 años antes teníamos el bombardeo. Entonces yo lo veo como un encuentro de personas que hoy caminan juntos para ver el uno al otro y decir que no queremos más Guernicas. Entonces para mí es un mensaje muy fuerte a todos los poderosos, a todos los gobiernos, pero no solamente a ellos, es un mensaje de nosotros, de la sociedad. La memoria está viva, no hemos olvidado. Cuando llegamos al punto en el que esas en torno a 15, 20 mil personas permanecieron en silencio mientras entrábamos en la ciudad y se escuchaban los violines, fue de una intensidad apabullante, porque me hace sentir esperanza. Cosas más bonitas que tiene un pueblo, ¿no? Esa capacidad de sorprenderse a través de la movilización. La propuesta de la no violencia, que es convencer y no vencer, pues creo que este tipo de gestos ayudan a comunicar qué tipo de mundo es el que queremos. Sin guerra, sin OTAN, sin ejército, sin militarización. Se puede hacer porque lo estamos haciendo visible hoy aquí. Ser ciudadano es ser ciudadano responsable. Hay que perder el miedo, presionar a los gobiernos, a las instituciones europeas, a los organismos internacionales, para que cambien sus actitudes. Incluso si no hacen caso, al final hay que hacer una cosa que siempre es importante y que ha sido siempre básica para el progreso de los pueblos, que se llama desobediencia. Porque los gobiernos saben por qué la gente sale, por qué la gente está saliendo, por qué hay guerra, lo saben. O sea, mi respuesta a ese político es decir, ¿cómo? Que vosotros decís que no hay que estar y que hay que dejar que la gente se muera para que sea disuasorio, para que no vengan más. Eso es inaceptable totalmente, pues tenemos que estar allí. Si tú no vas a estar, que es tu obligación, que es lo que mandan los derechos humanos, es lo que manda la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y toda esa palabrería que nos dicen, si vosotros no vais a estar, pues nosotros vamos a estar. Soy un poco pesimista. Tengo la sensación de que no cuesta votos, que esas políticas que están llevando a cabo los gobiernos europeos
se ven ratificadas. Esta es una de las fotos más duras que quizá hay, porque muestra una muerte. Un chico que 10 metros antes de llegar a la orilla se echó al agua, cayó al fondo y no salió. Lo rescataron los GEAS de la Guardia Civil, lo subieron a las rocas. Estuvieron 2 horas de reloj intentando salvarle la vida. Este, a día de hoy, es un sin nombre, enterrado en el cementerio civil de Ceuta, como muchos que mueren. La gente que está en lo que yo llamo la cuneta de Europa piensan que Europa les está dando la espalda. Y cuando fui allí y vi aquello, se me partió el alma. ¿De verdad es esta la sociedad en la que vivimos? La sociedad en la que dentro de 20 años nos pregunten, oye, ¿qué pasó en Europa? Pues como igual nosotros podemos preguntar con el nazismo, con el holocausto. Llamémoslo como queramos, llamémoslo Europa fortaleza o como queramos, pero desde luego ese es el mandato. Ese es el mandato de la Comisión Europea a las agencias responsables de que lo que tienen que hacer es controlar las fronteras. Lo que pretenden es poner el máximo de dificultades posibles para que sea disuasorio, para que estas personas finalmente decidan no venir. Y a mí me preocupa mucho la deriva que está tomando Europa, mirándose al ombligo, más individualista, más proteccionista, más de considerar una amenaza a todo lo demás. Y eso se ve reflejado en los resultados electorales. Lo que vemos continuamente es que siempre hay un otro. El otro puede ser el gitano, puede ser la mujer, puede ser el negro, puede ser el musulmán, puede ser el del sur. El otro, en los años 20 y 30, era el judío. Si hay un discurso xenófobo o antirrefugiado, eso no representa a toda una sociedad, eso no representa a las personas de aquí. Obviamente ha habido una política destinada a que los ciudadanos y las ciudadanas sientan miedo y necesiten saberse protegidos. Siempre las estructuras de poder intentan apretar esas teclas. Es más fácil asumir que el otro es el que te roba el trabajo. Es más fácil responsabilizar al otro, al que viene de fuera, al extranjero, al diferente, que asumir que hay que pedir cuentas a nuestra propia sociedad, a nuestros propios gobernantes, ¿no? Me sacaron de un trabajo diciendo que aquí no queremos una negra. Pero a mí esto no me importa. Lo que me importa a mí, la que me ha acogido a mí y la que me ha ayudado a mí al llegar aquí, enferma, con un cáncer, salvarme de eso, para mí vale mucho. He encontrado profesores que me han apoyado, he encontrado alumnos, o sea que ya no soy el negrito, ya soy el mamut, que mi compañero de la escuela. Nosotros intentamos en Grecia unir los refugiados con los vecinos en los barrios, luchar contra el fascismo y el racismo y la xenofobia. Γύρω από την Νίκη, από την περιφέρεια του Πειραιά, υπάρχει ένα στρατόπεδο προσφύγων. Σε αυτό βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά, πρόσφυγες κυρίως από το Αφγανιστάν και τη Συρία. Έγινε μια προσπάθεια και αυτή την προσπάθεια την υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μπουν σε 3 πόλεις τα παιδιά στα δημόσια σχολεία. Μάλιστα, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής δήλωσαν στο κοινοβούλιο, στο ελληνικό κοινοβούλιο, ότι εμείς με κάθε τρόπο δεν θα επιτρέψουμε να πάνε αυτά τα παιδιά στη σχολή. Σε μια έδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης και στο ότι είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά από κάθε φασιστική απειλή, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου μας, της Νίκαιας, συνόδευσε τα παιδιά από το χέρι μέσα στο σχολείο. Στο Κερατσίνι ο ίδιος ο Δήμαρχος συνόδευσε τα παιδιά στα σχολεία τους και στο Πέραμα, που εκεί υπήρχε μεγαλύτερη φασιστική απειλή, όλοι μαζί, όλη η κοινότητα, έβαλε τα παιδιά στο σχολείο. El acto de hoy es una continuación de esos gestos humanos indispensables para recordar el dolor sufrido por nuestros hermanos y hermanas de la Guernica de hace 80 años y de esta forma comprometernos para transformar la indiferencia en solidaridad y nuestras buenas intenciones en acción. Hay muchos ayuntamientos que tienen muy buenas propuestas para acoger a refugiados. A nivel estatal no se está dando respuesta a todas esas ganas ciudadanas de ayudar. Pakistán
que acoge a 1,5 millones de refugiados afganos. Kenia, que tiene el campo de refugiados más antiguo del mundo. Todo el lago Chad, intercambiándose refugiados de distintos conflictos. Jordania, que tiene 900,000 refugiados sirios. El 80% de los refugiados y de las refugiadas están en los países empobrecidos por las políticas occidentales. Si estos países pueden hacerlo, ¿cómo no lo va a hacer la que se supone que es una de las mayores economías de este planeta? Después de 3 años de viaje cruzando las fronteras de Mali, de Burkina Faso, de Níger y de Sahara, llegué en Ceuta cuando hubo la avalancha de la inmigración clandestina que somos los subsaharianos. Hoy vengo en Guernica para darle mi apoyo con todo el corazón a la familia de las víctimas de hace 80 años. Sabemos que hay riesgo, sabemos que hay gente que va a estar herida, hay gente que van a morir, pero cada uno confía en Dios que no le va a tocar a él. A las 2 de la mañana era arranque de vamos a ir a saltar la valla. Y a acordarse también que somos jóvenes, todos somos jóvenes hábiles, que se aclaró que en ese momento es el momento de subir uno encima de otro, porque ya es decir, yo no me quedo atrás, como lo que solemos decir en un dicho africano, ¿no? Que eso es el cruce de los búfalos al río, cuando viene el cocodrilo. El único momento que somos egoístas. Cuando ya tú llegas y te logras sentar tú, ya se entresa pensando fulanito a ver si ha llegado. Si se encaraman a la valla, tienen un destino fijo, es la devolución. Si están encaramados a la valla, van a pasar 4 o 5 horas hasta que deciden bajar porque ya no pueden aguantar más ahí. Entonces son devueltos, como veis aquí. Son devueltos. Incluso las propias fuerzas marroquíes entran a territorio español, que es la valla, aunque dice España que no es, pero sí, esto es territorio español, según todos los tratados internacionales, y dejan que se los lleven. Este chico ahí quedó solo en uno de estos saltos, quedó solo, ya el que digamos aguantando, pero él pedía a las fuerzas, a la Guardia Civil desde abajo, pedía que le disparasen porque no quería volver a Marruecos. Es el nivel de desesperación, es el nivel de frustración de haber llegado hasta ahí, de haber pasado el filtro del ejército marroquí, que es muy, muy salvaje con ellos, y llegar a la valla, pensar que puede bajar, que están ya en territorio europeo, en zona segura, en que su vida va a cambiar, y de repente saber que uno por uno han ido bajándolos y han ido devolviéndolos otra vez a Marruecos, donde a veces les pegan, otra vez los llevan otra vez hasta la frontera sur y tienen que volver a subir. Cuando saltamos la valla, muchas veces la gente, la mayoría, empiezan a rezar, ¿no? A rezar, a pedir gracias a Dios, por fin he llegado donde los derechos humanos están bien respetados. Ellos ahí cantan Bossa, 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 es un grito de libertad, de salud, de que hemos llegado, que hemos triunfado. Pero después te enteras que en el camino, en el salto, el amigo de este ha muerto porque le han dado una pedrada, el amigo del otro, lo han cogido, lo han matado, porque ellos mismos te lo cuentan, porque no vuelven a los campamentos, no vuelven a los asentamientos. En cada salto se pueden perder de 10, 12 personas y nunca saben más de ellos. Que lo pongan hasta el cielo, los jóvenes van a saltar, eso lo tengan claro. Que lo pongan hasta el cielo, es saltarla, le van a saltar, porque no es la valla, es lo que se cubre el otro lado. En el desierto del Sahara, las duras condiciones, pues la madre no aguantó y la tuvieron que dejar enterrada en el desierto. Entonces el padre llegó a Tánger con la intención de salir a Europa. ¿Qué vio allí? Pues lo difícil es cuando tienes 3 niños pequeños, como tú como padre decides, o la responsabilidad, tu responsabilidad es de meter a los niños en una patera sin saber si vas a llegar o no vas a llegar. Cada paso que hacen en el viaje solamente lo pueden hacer hacia adelante, detrás no dejan, detrás no tienen nada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Frena! 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 ¡Barcos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Sí! Para, tío, que habrán cuerpos. Allá.
Marco. Marco. ¡Ey! ¡Ey! Está muerto. ¡Ey! Está muerto. No miréis a los muertos, por favor. ¡Ey! 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 ¿Cómo una persona en estas condiciones puede emprender este viaje, ¿no? Bueno, pues porque es que no tienen absolutamente nada. La mejor manera que teníamos de ayudar era aportar nuestro conocimiento ahí en el terreno, tomar parte en la acción, en lo que sepamos hacer y hacer que las cosas sucedan. La misión para estar un año en el Mediterráneo Central con un barco viene a ser como 1 millón de euros. Nos hemos propuesto estar 3 o 4 meses. Contamos que tendremos que sacar unos 250.000 euros. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que intentar. La obligación es intentarlo. Ellos creen que han llegado a Europa, creen que han llegado a un terreno seguro y no tienen ni idea de las dificultades a las que tienen que enfrentarse. Yo muchas veces, cuando les atendemos ya en el puerto, intento explicarles lo que hay y no se lo creen, no se lo creen. Y para las personas que vamos a colaborar allí, una de las cosas que más nos desgasta es esa permanente sensación de estar bajo sospecha. Te da la sensación de que estás haciendo algo mal, cuando tienes el convencimiento de que no es así. Nosotros vivíamos a las orillas del embalse de la Salvajina, propiedad de Unión Fenosa. Somos sacados dejando mi familia, mi tierra, mi gente. Hoy quiero pedir al pueblo de Guernica, a Europa, a los países donde lleguen las personas refugiadas como yo, que no nos cierren las puertas, que nos den esa mano. Nosotros no salimos de nuestro territorio, de nuestros países, porque queramos. Alcanzan a pegar 3 tiros. Él se cae y lo dan por muerto. Cuando yo lo vi, estaba en el hospital. Y le digo yo, lo abracé. Toca irnos, le dije yo, sí. Vámonos para otro lado, pero aquí nos van a matar. Nos van a matar. Kurdistán está en el corazón de Oriente Medio, rica en recursos naturales, petróleo y gas, que traen la codicia de los intereses económicos imperialistas, provocando guerras y desolación. Siguen existiendo muchas guernicas en nuestro planeta que están siendo bombardeados y exterminados, y tenemos que unirnos y luchar por ellos. Por un mundo más justo y libre. Eskerrik asko. Yo soy kurda y ser una mujer kurda en Irán es un peligro. Esto no solo afectará a los kurdos, es una lucha conjunta y nos une. Nos gusta o no, nos une, porque afectará a las generaciones que vienen en futuro, a nuestros hijos. Nosotras planteamos hacerle grietas a este sistema capitalista, patriarcal, colonizador, desde la desmilitarización, desde la lucha, por tanto, contra las guerras, una lucha desde la no violencia, que sea remover estas estructuras, estos valores, estas situaciones que están sosteniendo las injusticias. Tenemos que ser capaces de empatizar con los que ya están aquí, ¿no? En llevar, ¿no?, a mi pequeña casa, a mi pueblo, un poco cosas que ni sabía, no sabía ni que las bombas llevan en el puerto de Bilbao, ni... Bueno, ¿no?, un poco también de toma de conciencia, por empezar, porque yo creo que eso nos puede hacer, como en otras cosas, pedir a nuestras pequeñas instituciones, con mi dinero no. Si no sabemos crear suelo social, si solo somos los activistas los que nos activamos, esa xenofobia dormida despierta continuamente. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier chismorreo, se levanta. Tenemos la necesidad de hacer diferentes combinaciones de luchas,
Las consecuencias de la represión van a subir, creo que es fundamental, igual que en la campaña de sumisión surgieron las autoinculpaciones, desde la solidaridad y el apoyo mutuo a asumir colectivamente las consecuencias de la represión. Yo creo que eso no lo podemos olvidar, porque entonces lo que vamos a hacer es tener personas muy señaladas, muy represaliadas, que van a pagar con grandes consecuencias personales, familiares, sociales, sus actos desobedientes. Hacer miles y miles de empadronamientos en Euskal Herria. Creo que se puede dar para desobedecer a una ley injusta. Podemos llegar a un momento social de todo, podemos estar haciendo desobediencia fuerte o contundente, etc. Yo creo que ahora podría ser una buena acción el tema del empadronamiento y que todo Euskal Herria sumar miles y miles de empadronamientos. La banca financia el comercio de armas, Santander, el BBVA, que yo sepa detrás, no sé si va a Bankia o la Caixa, no estoy segura, pero no estaría mal darle una vuelta a vincular la banca armada, el comercio de armas y que mis ahorros no financien guerras. Hacer una campaña de retirada masiva de cartillas, de cuentas. Está muy bien ayudar a los refugiados, pero también ir a la fuente de esa crisis, es decir, terminar con las guerras, con el comercio de armas, porque hay muchas empresas que están ganando por esta guerra. Se retrata a los refugiados como víctimas pasivas y en realidad son sujetos políticos. Guernica es la esperanza de mi pueblo. Guernica, que ha sufrido hace 80 años ya el bombardeo de los fascistas, igual que el pueblo sirio, representa una memoria y una esperanza de que vamos a seguir luchando contra el fascismo, contra las dictaduras, contra todo tipo. ¿Qué pensarán las nuevas generaciones en países como Siria, Yemen, Irak o en países como Afganistán? Si en algún momento podrán llegar a perdonar lo que les estamos haciendo. Guernica es la esperanza de mi pueblo. Con ese ejemplo podemos seguir viviendo, seguir luchando para mejorar el mundo. ¡Viva Guernica! Oso injustoa da gertatzen direna. Oso. Drama izugarria da, osea, beste garai historikoekin konparatu daitezkenak dira. Gertatzen ari dena. Una vez hemos tomado conciencia, debemos asociarnos. Despierta la mente. Para organizar mejor esa lucha aquí, en Grecia y en Europa. Hemen Euskal Herrian egin ditekeen gauza bada Euskal Herria harrera lurra bihurtu. Joatea erago, ez gelditzea blokeatutak legea horrela delako edo ohitura horrela delako eta horrela da eta ezin dugu ezer egin horrela delako. Zeke, konzientziari hartza bai egin dezakegu. Sí que hay una Europa que está dispuesta a acoger a los refugiados en contra de lo que los gobiernos están haciendo. Eta dut, desobeditzea da pixka bat konzientziari hartzea, esatea, hau ez da legezkoa. Si no fuera por esa sociedad civil organizada en muchos países, la situación sería todavía mucho peor. Hay diferentes cuotas de responsabilidad, pero en la que a mí me toca, creo que tengo que asumirla. Es el pueblo que tiene el mayor poder. La capacidad de haber movilizado a gente implica previamente haber movilizado conciencias. Pasa por momentos de silencio. Pero el pueblo, cuando le llega información, se organiza y va a cambiar las cosas. Y dar un paso por alguien a quien no veo frente a mi puerta, pero sé que está sufriendo. Se no la vayas a tener refugiado y necesitas eso simbólico y san, va a dar oyente a venir a tener tus zonas benetan escubide gustien sujeto a veces la gubesela. Eta gertatzen ari zaizuna da eskubideen urraketa, besterik ez. Eta guk hori ulertzen dugu eta orduan lagundu behar dizuegu. Declaramos públicamente que hemos trasladado ilegalmente a personas refugiadas. Manifestamos que asumimos las consecuencias de la iniciativa desde la no colaboración con esta barbarie comparable a otros grandes exterminios de la historia. Guginen autokarabana bat handi bat eta ordun hor egokitu ginun tokia refugiatuak sartzeko nahiko estudioan behar ziren. Baina, bueno, bakarrik zen 8-10 minututarako, ongi joat emazen dena. Eta horren joan ginen, portura eta ikusi nun guardia begiratzen zula, guk kamuflatu ginen ateak. Jartzen
uretako gauzak eta tresnak, lan tresnak eta olakoak, ez? Irikizun, ikusizun eta itxizun. Horren nila joan nintzen oso pozei, bueno, jazta, ja pasatu ga, ez? Eta emakume batek esan zidan, bazegoela katabana bat gelditua. Eta orduan, bueno, pues ikusi nun, ja harrapatu zituztela. Los dos vascos detenidos en Grecia no van a ser acusados de tráfico de personas. Mikel Zuloaga y Begoña Huarte intentaban llevar a Euskadi 8 refugiados escondidos en una autocaravana. La fiscalía... Guri lehenengo gauza polizik esaten zizkigun lehenengo hitzak ziren, ikusiko duzu honengatik 10 urtetako kartzela, ez? Lehenengo jo, lehenengo hitzak. Oso oso importante izan zen guretzat baita ere Atenasko jendaren harrera. Elkartasun hori ikustean, eta gero hemen, hemen ere, handia izan zen. Ongi ginen, errefuxiatuak ongi zeudelako eta gurekiko ere bai, ez? Ezke horrek, ezke sekuleko pizuek endu ziguten gainetik, ez? Zama handia zen, pentsatzea gaizki egon zitezkela haiek ere, ez? Gizta eskubidea urratzen diren bitartean edo betetzen ez diren bitartean desobedientzia bihurtzen da tresna legitimoa eta beharrezkoa. Hori da helburu bat, berriz ere gaie, ez, jartzea bere tokian. Eta hori gainera, orokortzen bada, kolektiboa handi batek egiten badu indarra da hori hartzen du, ez. Zerbait, injusto dagoenen egin behar dena da oso biditu. Pues beldurre bizko, badozo, baina konbentzituta zaude eta egiten zaizu, egin behar dela, ez. Egin behar da, zerbait egin behar da. Son diferentes los motivos que nos obligan a dejar nuestras tierra, nuestra familia, nuestra vida. Pero siempre tenemos en la mente que algún día volveremos a nuestros lugares, a nuestras tierras. Desde que llegué aquí a este país, pues he perdido muchas personas. Y yo no he estado presente ahí. He perdido a mi abuela, a mi abuelo. Ahora también mi abuelo está en una situación muy grave, en cualquier momento puede morir. Y tampoco sabes cuándo vas a volver y cuándo vas a ver a tus padres. Es algo duro porque yo nunca he pensado en mi vida que voy a estar fuera de mi casa y lejos de mi familia. Si le decimos a un niño, a cualquier niño, que no hay que ayudar a esa gente, ¿qué sería la reacción de ese niño? Nunca lo entenderá. En cualquiera de nosotros hay ese niño que no entiende por qué hay que cambiarlo, hay que presionar contra esa política, porque es inhumano. Me impresionó mucho porque iba muy, muy cansado. Entonces le miré los pies y no quise sacar lo que hay aquí. Este pie estaba totalmente destrozado. Llegan sin zapatos, la valla le arranca todo, ropa, zapatos, todo. Yo no sabía en ese momento cuando se desmayó si estaba muerto o no estaba muerto. Entonces no lo pensé, lo pensé dos veces. Me lo tuve que llevar y lo llevé al hospital. Cuando una persona quiere construir una casa, no van a empezar para el techo, empieza a la base de la casa. ¿Por qué hay guerra? Fabricaciones de armas, venta de armas, gobierno corrupto para los capitalistas. Que termina un poco todo esto, para que la gente no salga de su país por la miseria que está provocando los capitalistas, por los bombardeos. ¿Qué más? En Occidente sacamos el hashtag Bring Back Our Girls por las estudiantes que habían sido secuestradas por Boko Haram. Una madre de Nigeria me decía, ¿cómo podéis haceros fotografías con ese hashtag y luego pretender que una madre no coja a su hija y la saque de allí para intentar ponerla a salvo? ¿No veis la contradicción? Estoy aquí porque aquí en Euskal Herria está la corazón del movimiento de solidaridad hacia los refugiados. Has organizado una campaña de solidaridad, una campaña de desobediencia a esa
barbarie. En mi viaje, mira, yo te puedo decir, el mejor que yo he encontrado ha sido mis compañeros de viaje. Mi madre murió 10 días, yo salté la valla de Ceuta. Gracias al apoyo de mi compañero fue cuando yo resistí a quedar allí. Si no, me había vuelto el mismo día que cuando me enteré que se ha muerto. Porque la idea de la mayoría, de todos los jóvenes que estamos aquí, es ayudar a nuestros padres, ayudar a la familia, apoyarle. Ha habido mucha gente caminando, han buscado mi mirada para darme la bienvenida. Me reconocían como otro ser humano que venía de fuera y que debía estarla pasando un poco complicado. Y aunque ellos y ellas ni siquiera hayan tomado la dimensión de ese pequeño gesto, eso para mí me marcó una diferencia abismal. En un día en que estabas extrañando, con nostalgia. Es el deseo de cualquiera volver a su país de origen. Volver a Siria para mí supone un objetivo importantísimo para intentar cambiar la sociedad y hacer algo. Protagonistak errefuxiatuak beraiek direla, baina nolabait ere errefuxiatuekin batera ikusten dugu beste protagonista bat edo guzti horien aria izan dena dela ongietorri errefuxiatuak plataforma. Zuek kidea zarete, ez dakita hasieratik, baina nahiko nuke pizka hori jatorri horretara joatea, ez? Noiz eta nola eta zergatik ikusten da horrelako plataforma bat Euskal Herrian sortzeko beharra. Bueno, ni hasiko naiz orduan. Bueno, duela orain izan dira justo 3 urte, heldu zan proposamen bat Europatik manifestazio bat egiteko, Turkiako akordioa sinatzear zegoen eta bueno, ba taldetxo bat hasi izan jende desberdinari deitzen ia zerbait egin al genuen eta hori, ez? Orduan alako arratsalde batean bildu ginen La Bolsan eta espero genuenean 8-10 pertsona joatea, 80 pertsona inguru bildu ginen eta ikusi genuen indarra geneukala urrengo astean manifestazio hori deitzeko, egin zegoen oso eguraldi txarra eta hala ere jende pilo bat joan zan. Eta horren ostean egin genuen baloratzeko bilera bat eta berriz beste 80 pertsona inguru egon ginen eta ikusi genuen indarra geneukala zerbait berri sortzeko zentzu honetan, ez? Ta ikusten zana zen, bazeudela ja talde batzuk eta plataforma horren barruan daudenak egun, gauzak egiten errefuxiatuen alde, baina ez egoela talde bat, apur bat denak biltzen zituena eta aldi berean egiten zuena lan hori de kalera atera, ez dakiz zer gertatu denean, apur bat bildu, ez? Gauza guzti horiek gertatzen zirenak eta hori. Orduan, bueno, erabaki genuen astea eta hasierako zatia izan zen batez ere kontzentrak egin, manifestazioak eta holan, ez? Apur bat hori, bueno, bai hasi ginen orduan bandera, erabaki genuen gure ikurra, gaur egun gure ikurra dena horia eta egin genuen kanpaina handi bat ba, jendeak ipinteko bere balkoietan eta holan, ez? Eta ateratzeko kalera. Ondoren egon zen karabana, nik uste dut hor ito bat jaz ezela markatzen nola baite zertaz gindoa zen edo zer nahi genuen. Eta karabanatik itzuli ginenean, pentsatu genuen zerbait egin behar genuela Euskal Herrian potente. Eta hor egon ginen, 80 urte mugazala, bombardeaketaren 80 urte mugazala, eta bilera baten ondoren egin genuen nolako apostu bat, zerbait egin dezakegu edo ez, eta hori, eta Gernikakoa
Hola, Napurbat, lau bost pertsonaren artean erabaki genuen bai aurrera egitea, eta gero ba hilabete askotan egon ginen. Momentu horretan ere izan zen Mikel Zuloaga eta Bego Uarteren atxiloketa eta bai, aurrera goiko ikusiko dugu. Horren inguruan ere ez dakit komunikabideak, jendartearen claro, horre hori markatu ziren nolabait momentu komunikatibo batzuk oso garrantzitsuak plataformarako eta apur bat hildoak markatzen zituztenak. Zergatik ikusten duzu zuek esan duzu harritu egin zinetela, ez? 8 agertuko zirela pentsatu eta 80 agertzea. Zergatik uste duzu hainbeste jende sentsibilizatu egin dela? Ez dakit Fermin ere zu beste mundu batetik, ez? Ikusentzunezkoen mundutik suposatzen dut harrituko zinela ere dokumentala egin bitartean, ez? Zenbat jende mugitzen zan horren inguruan? Oso potentea izan zan, ze argi erakutsi zan Gernikan jendea ez dagoela ados. Ba, migrazio da errefusiatuen aurrean dausen politikekin, ez? Da prest dagoela gainera ez adostasun hori argi usteko. Eta hori da, bueno, ba, zuek hasi zineten lan bat, ez? Da, da bai, harrigarri esan zan, bai. Aipatuzu sentsibilizazio, aldarrikapen, salaketa lan hori egin zenutela, baina ere badago pizkat jendarte zibilaren lana beste bide batzuetatik joan da, aurreko bueno, urtean, orain dela hilabeteak, ikusgai jarri zenuten instituzioek ez zutela bere lana betetzen, ez zutela utzune handiak zituztela inkluso hartatzeko, errefusiatuak hartatzeko, oso egora larriak ematen ari zirela. Zer da pizka bat hor eman zenuten pausua? Bai, hor egon dira momentu ezberdinak, ez? Natik esaten zuen bezala eta Fermina esaten zuen bezala. Hor lehengo momentuak izan bat ziren, ba, bai, Siriako gerratea Europak edo parte hartze argi batekin edo, ez? Edo ondori batzen ondoren hor errefuxiatu pilo bat gertatzen dira, Greziara sartu nahian, eta nik uste dut hori nolabaiteko aurrekaria ere izan zela, ez? Eta gero egia da, Ferminak esaten zuen bezala ere, jente asko zegoela ados ez zegoena politika hauekin, ez? Eta ja, jente hasita zegoen. Eta nati jaso du ere, ez? Jente asko zegoen gauza asko ezberdinak egiten. Eta igual zerbait falta zena zen arlo, salaketako arloa edo, ez? Salaketa eta instituzioen aurrean ipintzea egoera aldatzen ari zela, gero ez da gordinago zegoela. Eta udarakoa ere izan da antzeko beste hito bat edo esango genuke, ez? Igual lehengo hitoa Siriako puntu hori edo retransmisiotan ikusten genuen kostetara llegatu ezindako hori, ez? Greziako kostetara. Eta hemen azkeneko hamarkadetan ere hor Zeutatik eta Meliatik ateratako paterak ezin aiatuak eta hildakoak piloak eta hori izan bazen lehengo momentu bat, bigarren momentu bat ere eta hori igual nolait ez, Gernikako horren indar demostrazio horrekin ez, izan bazen ere, ba, gaurko egunean ere ikusten dugu beste egoera bat izan dela ere, zuk aipatzen zenuen, udarako egoera hori ez. Daukagu Euskal Herriko zenbait hiriburuetan eta gure kaletan eta osoetan jente desente kalean lo egiten, kalean bizitzen, ez daukana beste alternatibarik ez. Eta udaran gehitzen hasi zen eta erabaki zen edo ikusi genuen kalean usteko ezintasun hori edo jente asko ja eskatzen exigitzen ere edo zenbait auzoetan lan egiten ari zen nolabaiteko adibide bera ere jarraitu behar genuela eta horregatik gosariak ikusi antolatu ziren bai hori da. Antolatu ziren zenbait auzo elkarte, zenbait gazte lokal, zenbait bueno, kolektibo asko, anistazun asko, hiritartasun asko, horregatik da, ongietorri da, plataforma bat, ez? Anistazun eta zabaltasun handikoa, ez? Eta hor ere, pixkat erabaki zen, ba, hor, harrera bat egin behar genuela, nolabait esateko, Jaularitzak ez badu nahi, Foru Aldundiak ez badu nahi, Bilboko udalak eta beste inguruko udalerriak ez badute nahi, udalak edo politikoa ez badute nahi, harrera hori egitea, guk hartuko dugula, geure gain eta egingo dugula, eta horrela, horrela bota genuen udara, ez? Bai, udan ikusi genituen adibide berriak edo hiriburuetan, bat-batekoak, jaiekin lotutak batzuk, baina instituzioen ezintasun hori betetzen edo, bazeuden eta badaude adibide batzuk, denbora nahikotzo daramatenak, bat daukagu artean eta bestea daukagu Irunen, besteak beste,
oso adibide potenteak direnak. Ez dakit, azaldu alduzu pizkat labur ze lan indartsua egiten ari diren leku hoietan adibidez ezagutzen ez duenarentzat. Bueno, lana egiten ari da hori leku askotan, ez? Egualde artea hartu leike adibide bezala, baduen atzetik duen filosofiagatik eta nolabait ere, ba hasieratik planifikatuagoa izan delako historia, ez? Orduan, bueno, bertan bizi da jendea, bai transitoan dagoena eta bai ba ez duena nun, osea, zera, dagoela egoera vulnerableago batean edo ahulago batean eta orduan bertan geldituko direnak bizitzera. Horre no, horre ikusten dena batez ere da osea, nahi bada, osea, benetan nahi badugu egin daitekela zerbait eta egin daitekela zerbait potente eta gainera ez bakarrik laguntza baizik eta sare, osea, elkartasun sare bat osatu daitekela. Nik uste dut hori dela arteak frogatu dauena bere egunerokotasunean. Bi urte daramatza martxan eta pasatu da jende asko handik. Herriaren elkartasuna ere badago bertan, ez? Eta apur bat ere oso filosofia potentea atzetik, ez? Esaten gu hemen gara elkartasun sare bat eta orduan etortzen diren errefuxiatuak edo pertsona migratuak edo berdin dit nola deitu, ba nolabait hor daukate leku bat, baina da elkartasun leku bat eta denbora guztian esaten zaie hemen dagoela atzeden leku bat, eskezkatzeko, baina izan behar direzela haiek ere protagonistak, prozesu honen protagonistak. Orduan, eta oso bueno, modu naturalean, ez? Zuk esan duzu herrian oso errotuta, oso... Bai, gainera hori tabernaren inguruan eta plazaren inguruan mugitzen denez guztia eta ume txikiak dauzenez, eta holan ba, apur bat egunerokoan bilakatu da holako gauza bat, eta bueno, hori, daukan punturik importantena da hori elkartasun sare bat dela. Uh-huh. Jendeari esaten zaio zu zara, honen protagonista, zu zara erabakiak hartu behar dituena. Gu hemen gaude, ba, bai, harrera herria, baina hori. Uh-huh. Aipatu zue, ba, instituzioen utxune bateri erantzuten diotela adibidez horrelako, ez? Instituzioek ez daude erantzun beharko luketen bezala, beraiek maila batean sortzen duten arazo bateri, ez? Baina are gehiago, askotan ere represioa ere praktikatzen dute eta baita kasu honetan ere, ez? Errefuxiatuekin elkartasun sare horretan. Baditugu kasu ezberdinak, batzuk urrunagokoak, beste batzuk hurbilagokoak. Goazen ikusten adibidez, Elena Malenoren kasua, honen inguruko bideotxoa badaukagu eta ikus dezagun. Maleno Garzón, soy defensora de derechos humanos en la frontera sur española y he sido criminalizada desde hace más de un año por esta defensa de derechos. La criminalización está vinculada a las llamadas que hago alertando de personas que están en el Mediterráneo a la deriva y cuyas vidas corren peligro. Esas llamadas a los servicios de rescate de salvamento marítimo son las que han llevado a esta criminalización. E intentamos seguir haciendo este trabajo porque el derecho a la vida debe mantenerse en la frontera sur. Llevo 18 años trabajando en zonas de frontera, intentando demostrar que las zonas de frontera se han convertido en espacios de no derecho y cuyos derechos tienen que ser reintegrados. La primera llamada de personas que estaban a la deriva fue en el año 2007 y desde el año 2007 han sido muchas. Algunas compañeras no pudieron ser salvadas y se ahogaron, pero sí que han sido muchas otras las que han vivido. En más de 30 años que llegó el primer cuerpo a una playa de Cádiz, aún no tenemos listados y aún no hemos dignificado la memoria de estas víctimas de las fronteras. Tuve un intento de asesinato en el año 2014 y en el año 2017 tuve amenazas muy fuertes a través de redes sociales, a través de teléfono, incluso se me enviaban fotos de pistolas y una bala y decían que estaba molestando, que esa bala recibiría esa bala porque estaba molestando a las autoridades.
Las políticas que se refieren a la protección de los derechos de las personas que se mueven no pueden ni deben ser políticas de espectáculo. Deben ser políticas que tengan una acogida digna y políticas que tengan una acogida que no sea racista. Tenemos una acogida deficitaria, una acogida que forma parte de la construcción del racismo institucional que se ha instalado en la frontera sur, y tenemos que ir hacia políticas de defensa de los derechos de las personas que se mueven con un enfoque de derechos humanos y restableciendo la democracia en aquel espacio. Es importante porque no debe ser un caso ejemplarizante para perseguir a otras personas que están defendiendo derechos en contextos muy complicados. Errepresioaren basakeria argi ikusten dugu kasu honetan, Elena Malenoren kasuan, baina ez gara hain urrun joan behar ikusteko. Hemen ere errepresioa salatu izan duten kasu ezberdinak izan ditugu, eta bietako bat Mikel Zuloaga eta Begoña Uarterena, komunikabidetan nahiko jartzuna izan zuen kasua izan zen, ez da? Zortzi, gaizki ez banabil, zortzi errefusiatu Greziatik Italiarako bidean laguntzeagatik atxilotuak izan ziren. Goazen ikustera honen inguruko bideo labur bat, eta ostean hitz egingo dugu. Honengatik 10 urtetako kartzela, ez? Lehenengo hitzak. Oso importante izan zen guretzat baita ere Atenasko jendearen harrera. Elkartasun hori ikustean, eta gero hemen ere handia izan zen. Ongi ginen errefuxiatuak ongi zeudelako, eta gurekiko ere bai, ez? Ezke horrek, ezke sekuleko pizuek endu ziguten gainetik, ez? Zama hundia zen, pentsatzea gaizki egon zitezkela haiek ere, ez? Giza eskubidea urratzen diren bitartean, edo betetzen ez diren bitartean, desobedientzia bihurtzen da tresna legitimoa eta beharrezkoa. Declaramos públicamente que hemos trasladado ilegalmente a personas refugiadas. Manifestamos que asumimos las consecuencias de la iniciativa desde la no colaboración con esta barbarie comparable a otros grandes exterminios de la historia. Obedecemos a los derechos humanos y desobedecemos abiertamente a los gobiernos europeos que han convertido las fronteras en espacios de muerte, detención y deshumanización para miles de personas. Una acción sin ánimo de lucro, autofinanciada por diversas personas de los movimientos sociales y que no tiene más fin que la solidaridad humana y la denuncia política. Mientras los gobiernos sigan legalizando el horror, vulnerando los derechos humanos e incumpliendo su raquítico cupo, las organizaciones sociales, la ciudadanía, la gente de buena fe, tenemos el derecho a desobedecer trayendo a personas refugiadas y haciendo de Euskal Herria tierra de acogida. Ongi etorri errefuxiatuak. Bueno, Mikel eta Begoñak oso argi utzi dute mezua. Errepresioa dagoela kontziente dira, baina honi aurre egiteko prestere daudela argi utzi dute. Amaitzen joateko honen inguruan galdetu nahiko nizueke, bai plataforma bezala, baina baita ere ikusentzunezkoen tresna, ez, gaur egun komunikazioak daukan garrantzia jakinda, nola egiten diogu aurre errepresioari, kasu honetan errefusiatuen lan honi dagokionez? Ez da galdera erresa, baina bai beharrezkoa, ez, ikusten dugulako egun zuen eguneroko lanean errepresioa beste realitate bat dela, elkartasuna den bezala. Nik esango nuke, Begoña bere bai dokumentalean agertzen da, historia hori kontatzen, oso ondo kontatzen du, zergaitik egin zuten, da bi gauza lortu zituzten. Alde batetik, mezu bat bidaltzea, oza, desobiditzea, ondo da egin daitekela, desobiditu daitekela, eta gainea behartuta gaude igual, desobiditzera gauzak txarto dauzenien, ez? Eta gainera, desobedientzia horrek erreperkusio handia eduki zuela. Da horrek bere bai, bidaltzen dauen mezua oso potentea da. Zer, jendeari esaten dio, oza, bakoitza da
osea, bakoitza deko bere responsabilidadea hemen, ez? Orduan, guk gizarteko parte, osea, gizartaren parte gara. Gobernua bebai beste parte bat dira, baina gu bebai gara parte, da gu bebai dekogu. Bai, ardura politiko zerbait individualak ere existitzen direla nola baite esatea, ez? Ta orduan, horrek gauzak nahi badugu aldatu, hori medio bat da, ez? Gauzak aldatzeko solidaridadea, baina bere bai desobedientzia. Atizu, bai. Duel zagutzen duzu Mikelonen esperientzia? Bueno, bai. Bueno, guretzat izan zen oso momentu importantea, zegoizeko 8:00 abizatu ziguten atxilotutua zeudela, eta 12:00 prentzaurre bat deitu genuen, eta 400 pertsona baino gehiago zeuden prentzaurrean. Orduan, bueno, hori ere izan zen oso momentu berezia. Baina, bueno, erabat ados nago Ferminek esaten duenarekin, ez da? Eta, bueno, apur bat beti Mikelonek esaten duena, zergatik mugituko dira gobernuak guk ez baditugu astintzen, eta astintzeko bide bakarra ba hortik doa, ez? Osea, zer desobedientzia puntu bat egon behar da, bestela ez da ezer mugitzen. Osea, oso ondo dago kalera irtetzea, oso ondo dago kalean egotea, eta egon behar gara, baina egon behar da ere zeo zer gehiago, bestela oso eroso bihurtu. Mikelonena gertatu zenean, gun geunden oso momentu erosoan instituzioetarako. Zez, ateratzen ginen Arriagara, baina ez genu, oza, esan hor gaude, besterik gabe, hor gaude, bai, badaude bandera hori asko, eta oso importantea da, baina zer esan nahi duzu, agian instituzioak erra zeukaten zuekin lerrokatzea? Bai, hor geunden, ez da, orduan horra ateratzen zara ez duzu gehiegi molestatzen, ohitu dira, gu hor hor egongo ginen Arriagan, eta oso garrantzitsua da egunerokoan, baina noizbeinka zerbait gehiago on behar da, bestela zuhaitz hori ez da astintzen, eta politikek oso argi daukate, osea, nekropolitika hor dago, mediterraneokoa denek dakite, Grezian gertatzen zena denek zekiten, eta dakite, eta baita ere Zeutan, Melillan, eta hori orduan, edo noizbeinka astintzen dugu, edo haiek ez dute ezer ere ez mugituko ba, politika migratoria hauek mugitzeko. Lan politikoari buruz hitz egin duzue, argi dago lan politikoa kalean egiten dela, baina baita ere instituzioetan, eta zorionez edo zoritzarrez datozen hilabeteetan, ba, lan instituzionala edo non izango dugu komunikabidetan, bat eta bestea, hauteskundeak bat eta bestearen atzetik datozelako. Ez dakit, ze presio modu uste duzu egin behar dela fase honetan datozen hilabeteetan, zer da, zeintzuk dira exigitu behar ditugun mezuak, edo altzatu behar ditugun alfombrak? Bueno, gu plataformatik, hiritar plataformatik ari gara pentsatzen modu ezberdinak, orain badakigu europearrak datozela, hauteskundea orokorra denetariko dauzkagu, ez? Eta horregaitik ere guk jarraitzen dugu gure salaketa mantentzen. Hau da, Jaurlaritzari, Urkullu jaunari, Errementeria jaunari, Diputazioan, Bilbo eta beste zenbait alkatei ere egunero esatnaz zer egiten ari diren gaurko gunean hainbeste aipatu eta esaten dituzten errefuxiatuen aldeko politika egin nahi dutela eta kalean nolatan dauden galdetzen diegu, ez? Eta ez bakarrik salaketa hori egiten dugu, baizik eta egiten dugu ere guk gure partetik, hiritarren partetik, ba aspalditik egiten eta betidanik egin izan den etorkinak edo despasatuak edo errefuxiatu etortzen direnean egiten dena, eta da harrera eta laguntza, ez? Eta horregaitik eguneroko lanean leku askotan gaude, lehenok esaten zenuena arteako egoera eta beste zenbait harrerako esperientzia ezberdina dauzkagu eta egunero iaia sortzen ari dira berriak eta berriak, ez? Baina guk ere ez dugu deskartatzen ez beste maila ezberdinetan lan egite, hau da. Udaletxetan mozioa azaltzen ari gara eta gure presioa ere instituzioen eta kazetarien da bitartez ere hor da. Eta azkenetariko kanpaina bat egiten edo bultzatu nahi duguna da maiatzaren 5-eko hau honen inguruan, natik ekarri duen kamizeta polit honekin. Ez tos harrera egingo zuen eta zuk egin duzu. Egin duzu, zer da maiatzaren 5-ean egin nahi duzuen, sortu nahi duzuen hori. Ba, ikusten duguna leheno, zarrean esan duzuen bezala, ez? Neoliberalismo politika honek, prekaritate politika honek ari dena sortzen da,
mundu guztiko pobrezi gehiago eta geroz eta gehiago. Eta hau da, etorkinen eta errefuxiatuen kasuan oraindik egoera askoz gogorragoa da, ez? Eta ordan ikusten ari ginen, ba, bai ezkerrak eta bai eskuinak azken finean politika berdinak egiten, jardun dutenez, azkeneko ez dakiz zenbat urtetan markadetan izango genuke, ba, nolabait indarra handia hartzen ari dela, ba, kritika egoerari kritika suposatzen den, beraik esaten duten kritika egiten ari diren neofasismo berriak sortzen ari dira, ez? Da horren aurrean pentsatu genuen udara guztia bota ondoren harrera potente hau eginaz, ez? Da gero deszentralizatu dela herri ezberdinetan, ez? Ba, pentsatzen genuen ere nolaiteko beste salaketa maila bat ere plantatu behar genuela eta nolait Europako maila baten koordinazioa behar genuela ja. Natik esan duen bezala, karabanen bitartez, karabani internazionalak ere egin ditugu, eta hor sortzen edo osatzen joan gara, lotzen joan gara beste talde ezberdinetako, herrialde ezberdinetako, hiri ezberdinetako, jente eta kolektiboan gurean antzekoa diren kolektiboekin, ez? Eta maiatzaren bostean bebai, sarean egingo den zerbait izango da. Claro, eta maiatzaren bosterako hori da egin nahi duguna, ez? Bai, maiatzaren bostean, eguerdiko amabietan deitu ditugu Euskal Herrian Durangon izango da, eta gero egongo da beste hirietan momentu horretan, ba, zera bat, ez, besarkada bat irudikatuko dugu. Espero dugu milaka pertsona joatea eta berriro Gernikan bezalako beste hito bat markatzea, baina honek orain izango du nolabaiteko plus bat, eta da momentu berean hiri desberdinetan egongo garela gauza bera aldarrikatzen. Urrengo astean hori eta gero hasiko dira Europako hauteskundeak, pentsatzen dugu dela oso momentu importantea, politikoei esateko zer egingo duzue zuek hau ekiditzeko. Zer egingo duzue zuek esateko, ez esateko orain dela 80 urte gertatu zen Europan, berriro gerta ez dadin zer egingo duzue zuek. Osea, purtsu bet hori. Horren inguruko maiatzaren bostearen inguruan badaukagu bideotxo bat, ere, goazen ikustera eta horrela zuen azalpena osatu. Da. Bertan ikusi dugu besarkada oso irudi indartsua da, ez? Besarkada ematen duena gauza gozo bat dela, baina zelako indarra transmititzen duzuen hor. Ez dakite amaiera emateko zer gehitu nahi duzuen, bai maiatzaren bostari begira, edo bai plataformaren lanari begira orokorrean? Bueno, nik gehituko nuke ba, parte hartzeko, herri askotatik irtengo gara berriro, oraingo honetan ez da izango zutabetan, Gernikara bezala, baina bai irtengo gara eta bertan batuko gara eta egingo dugu besarkada, lau zutabe antolatu nahi ditugu, oza, lau kate, eta ba, behar dugula indar hori, ez, jendeari berriz esaten dudana, ez, esateko onaino heldu gara, ez dugu politika, ez gaude politika honekin ados, orduan moduriko honena adierazteko da, maiatzaren bostean antolatzea Durangora iristeko Euskal Herri osotik. Eta hori, alegina egiteko, bertara juteko. Hori da, gainera besarkada bat beti da gozoa, beti da eskertzeko, ez? Eta gainera berezia izango da, milaka pertsona antolatzea besarkada bat emoteko, ba, zera, kitan ikolita izan daiteke. Fermin, Txus eta Nati, eskerrik asko hemen egoteagatik, animo lanean eta maiatzaren bostean ikusiko gara, eta besterik gabe gaurko ze agurtuko gara, badakizue saio honetan zuen proposamenei zabalik gaudela eta horretarako info@tantaka.tv emaila daukazuela. Gaurko samena amaitzen dugu, baina hurrengo batean berriro elkartuko gara. Ondo izan.